y entregar oportunidades de crecimiento y mejorar su calidad de vida es la misión del Centro Integral a la Mujer de la Congregación Adoratrices de Calama. Por esto, la mañana de este viernes, y para seguir entregando un apoyo a estas mujeres, se reunieron con el gobernador de la provincia para buscar un soporte en materia de postulación a los beneficios que entrega el gobierno de Chile. Se genera un espacio único de convergencia entre lo espiritual y lo técnico. Así es que vamos a estar ahí apoyando mucho este espacio y generando, por supuesto, que las mujeres que acudan a este centro puedan tener efectivamente mayores probabilidades de empleabilidad y de poder generar su propio negocio, de poder generar unas mejores expectativas de vida para su familia y para ella. Un taller con la gente del Servio lo vamos a coordinar con ellos para que puedan venir a capacitarlas, para que puedan constituir su comité de vivienda. Instancia que fue agradecida por la directora de la congregación, quien además invitó a la comunidad a conocer más sobre la labor social que realizan. Nosotros eternamente agradecidos por el gran número de mujeres que trabajamos durante el año, más o menos alrededor de unas 280 mujeres que las nivelamos en estudio y la capacitamos en distintas especialidades, talleres de capacitación. A veces busco apadrinamiento, que nos apadrinen en alguna especialidad, por ejemplo, útiles escolares para los hijos, porque todas son, la mayoría, jefas de hogar y mujeres muy vulnerables. La Congregación de las Adoratrices Esclavas del Santísimo Sacramento y de la Caridad, en diferentes partes del mundo y especialmente en Calama, buscan apoyar y dar una mano a las mujeres que se esfuerzan día a día para sacar adelante a sus familias.